Hola amigos youtubers, vamos a sacar un nuevo programa que entré haciendo el canal de Fronfolio XD. Y bien amigos, como se pueden dar cuenta, ya estamos acá en la parte 2 de la creación de mi juego en Unity. Como se pueden dar cuenta, estoy acá utilizando mi programa un programita, el cual se llama Mineways o Mineways, el cual se utiliza para poder importar mundos a programas de edición 3D, otras cositas así. En este caso lo que estoy haciendo es mandar el mundo que creé en el capítulo pasado. Por cierto, si no lo han visto, está en la descripción del video. ¿Para qué? Para que simplemente lo pueda trabajar en el Unity. Así que en esta parte, o en esta segunda parte del video, sí, lo que estoy haciendo es terminar de crear mi mundo, terminar de acomodarlo, poniéndole unas cuantas cositas como acomodar el agua, el cielo, la iluminación y otras cositas así, para que se vea un tanto lindo. Así que yo creo que no les voy a explicar nada más, simplemente nos vamos a ver al final del video. Y yo diría que pasemos a disfrutar de la música divertidísima y bien sensual. Así que ¡ya nos vemos! Bien amigos, como nos podemos dar cuenta, ya estamos en la parte de la prueba de cómo se vería esto. Como podemos ver, el cielo se ve demasiado precioso. Ya tenemos una iluminación en cuanto a sombras. Esto es algo que modificaré después, porque por lo menos aquí las texturas se ven bien, pero miren cómo se ve esta asquerosidad. Tenemos ya un personaje el cual va a caminar, hace unos sonidos, puede saltar. Aparte de eso puede correr, pero está en primera persona. Entonces yo lo que quiero es que cuando ustedes entren pueda ponerlo con el F5 también, puedan ponerlo en tercera persona, en la otra persona. Y eso, como podemos ver, vamos a hacernos en una posición en la cual sea un poquito mejor. Miren el oleaje al que yo me refería, si se dan cuenta que el agua realiza un oleaje. Y como puse el pasto por debajo, pues se va a ver mejor. Ya después modificaremos las cestas de las montañas para que no se vean así. Como podemos ver, ya generamos, o ya generé el terreno de todo esto. Ya tenemos acá unas escaleras. Obviamente la luz de esto va a cambiar después, para poder bajar. Y esto ya lo tengo más o menos. El personaje ya entra. Esta es otra habitación. Como podemos ver, le puse así una decoración. Esto tengo que modificarlo, obviamente. Poner muchas cositas me falta todavía. Así que voy a ir a la parte de abajo para que ustedes se den cuenta un poco mejor. Tengo que modificar la sensibilidad del ratón también, el salto, todo. O sea, me falta modificar muchas cosas, obviamente. Pero es que esto hasta ahorita está empezando. Como se pueden dar cuenta, miren por debajo cómo se ve del cristal. Entonces esto se alcanza a ver bonito. Yo diría que se veía mejor que con la glowstone. Así que como podemos ver, esto también lo voy a acomodar. Es que no se puedan salir de aquí. Les voy a poner unas paredes invisibles para que no puedan salir de acá, porque si no podrían llegar a estos lugares muy fácilmente. ¿Y para qué quieren ver esto si simplemente es una decoración? El agua por el momento no tiene nada. O sea que si yo me meto, simplemente es como si estuviera caminando igual. Solamente puedo ver el oleaje y todo esto. Así que yo creo que voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Ya tenemos la creación, pues ya pasamos el castillo a Unity. Ya hicimos articas cositas el día de hoy. Así que espero que les haya gustado este video. Ya saben, si fue así, denle me gusta, suscríbase y comparta para que muchas más personas puedan ver mi proyecto. Ya saben, denle me gusta si apoyan ese proyecto que estoy realizando, ya que no les cuesta nada y a mí me ayudarían. Compártanlo si ustedes quieren que otras personas vean lo que yo estoy creando, y tal vez esas otras personas me puedan apoyar o me quieran apoyar. Así que yo diría que sin nada más que decir...